en algun moment hagueu pensat en casar-se. En les dones i entre vosaltres també de l'amistat que teniu. Paco, un gran plaer. Igualment. Capità. Gràcies, Ximo. Mestre. Llegenda. Això anem a acompanyar-ho perquè el tio Ximo té així guardat... Ah, ja deia jo, faltava això. Un vinet de la Vall de Xaló, un tintet de categoria, jove per acompanyar aquest arròs que han fet aquests mites del valencianisme. Jo aquest programa me la guarde per tota la vida, que sou molt grans. Bonicos. Amunt. Sempre. Tots els dies després de Comunitat Valenciana en directe teniu una cita amb la previsió meteorològica, ací, a Levante Televisió. Sí, es 13 de junio. Bienvenidas, bienvenidos. Este espacio en tu televisión metropolitana se llama Comunidad Valenciana en directo y tenemos siempre la ambición de que paséis un buen rato con nosotros. Gracias por la compañía. Vamos a hablar de innovación, de casos de éxito, de innovación tecnológica aquí en nuestra Comunidad Valenciana. Tenemos una buena noticia en el ámbito del consumo y es que sabéis que a partir de mañana nuestro recibo de la luz, si tienes la tarifa regulada, bajará entre un 15 y un 20%, lo cual es noticia muy buena. Y para fábricas también, y para usos profesionales, porque sabéis que entra en vigor eso que se ha llamado la excepcionalidad ibérica, en limitar el uso del gas. Esa es la buena noticia. La mala es que el Banco Central Europeo ya nos avisa que el próximo mes de julio va a subir los tipos de interés. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que probablemente nos van a subir la hipoteca si tienes una hipoteca variable y también va a afectar a los créditos al consumo. Se trata de tratar de amarrar una inflación que ya sabéis que está desbocada. Yo no entiendo muy bien por qué hay que subir los tipos de interés para controlar la inflación. Esto es macroeconomía, pero bueno, vamos a hablar con Vicente Inglada y os vamos a contar el día a día precisamente de estas medidas. Y para arrancar el programa de hoy lo hacemos con un apasionado de la arquitectura, de los edificios públicos y de los privados, de sus formas y de sus funciones, de cómo la arquitectura nos hace la vida más fácil y desde luego de su belleza, de lo intrépido de sus técnicas, de cómo las ciudades y los lugares se vinculan precisamente a la arquitectura. Él se llama David Calvo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Un placer reencontrarme contigo y hablar de arquitectura. En el plano de David, ya estáis viendo en este plano general, hemos ubicado ese trípode con una pequeña cámara a través de la cual vamos a poder ver cómo él mismo va a dibujar, porque hay una forma geométrica. Nos va a hablar de geometría, de unas formas de la geometría aplicada, obviamente, como solución constructiva a la arquitectura, y nos va a hablar de una forma geométrica que es muy alucinante, muy fascinante. Bueno, una de sus chapas dominicales, que son muy seguidas en Internet, de las más celebradas, tiene como protagonista un edificio diferente, singular, una gasolinera. Sí, una estación de servicio, que las gasolineras es lo más... Dices, pero ¿cómo una gasolinera tiene interés? Sí, sí, una gasolinera, esta, ahora nos hablará de ella, situada en plena carretera nacional a la salida o entrada de Oliva, según vengas del sur o del norte, según se vaya o se venga. Es un auténtico icono de la ciudad. Hoy en día aquí luce realmente preciosa, a poco de inaugurarse, principios de los años 60. Fijaros en el autobús de línea y en ese Renault 4-4, que era otra joya de la época. La gasolinera del Rebollet alberga ecos además de Frank Lloyd Wright o de Félix Candela, dos arquitectos de los que seguro que nuestro arquitecto nos va a hablar. Es un prodigio del dominio de la geometría aplicada a la técnica constructiva. Es una belleza, especialmente para los que somos de la SAFOR, pero yo creo que para todo aquel que haya pasado junto a ella o haya repostado la gasolinera del Rebollet, es todo un auténtico icono. David, qué bueno que hayas elegido este edificio, porque está vinculado a la memoria, especialmente de SAFORENS, ¿no? Pero yo creo que de todos los que hemos pasado por allí,
Es raro que una gasolinera figure, digamos, en los catálogos de prestigio de la arquitectura, ¿no? En los catálogos más selectos de arquitectura del siglo XX y además sin ningún margen de duda. Y creo que esa imagen que ha salido al principio sí que demuestra, ¿no?, la singularidad y la importancia de una gasolinera, una simple, sencilla y humilde gasolinera. Tan solo viendo la imagen creo que se demuestra. Y para entenderlo mejor creo que habría que hacer como un viaje en el tiempo, ¿no? Pues situarse en el contexto 1962, la Nacional 332, completamente desierta, toda rodeada de naranjos, no había absolutamente nada y el skyline que veías en la carretera era esto. Obviamente el efecto de atracción te llamaba la atención, tenías que ir a repostar aunque tuvieses el depósito lleno, solo para ver la gasolinera. Sin duda creo que demuestra su singularidad, su importancia. Había una serie de condicionantes del proyecto que tenía que atender a ser funcionalmente adecuado, ser económicamente ventajoso y lo más sencillo, aunque cueste creerlo, muy sencillo de construir. Y para ello se lo contrataron a un arquitecto barcelonés, un arquitecto catalán, era Juan... ¿De Aro? Juan de Aro, y creo que dio mucha respuesta, ¿no?, a esos tres condicionantes. De hecho, su arquitectura se simplificaba en dos cuestiones. Era aprovecharse de las tecnologías del momento y también algo muy importante en el movimiento moderno, que era disfrutar, exprimir y potenciar la esencia del material completamente desnudo, ¿no?, que en este caso es el hormigón. Tan solo el material desnudo ya tiene una belleza y una expresividad que ningún otro material tiene. Esa idea que a veces los arquitectos habláis de la brutalidad, ¿no?, de cómo el hormigón expresa con mucho poderío y cómo los arquitectos consiguen dominar ese elemento del hormigón y crear, digamos, piedras artificiales con formas absolutamente alucinantes. Los que ya pintamos alguna cana, ahora al final, no quiero hacer spoiler, pero al final de la sección veremos el ayer y el hoy. La gasolinera sigue existiendo, pero los que hemos visitado esa gasolinera, especialmente en los 80 o finales de los 70, ya tenemos alguna edad, es que la parte de la cafetería, que es ese edificio que queda a la derecha, de forma circular, claro, esto que queda en efecto a la derecha, ahora hablaremos, digamos, de las tres partes que tiene fundamentalmente la gasolinera, claro, tenía un horario muy amplio, especialmente en verano, uno podía, bueno, pues desayunar. No estoy hablando de la ruta, aunque es verdad que la Safor también tuvo su ruta en su momento. El after de la época. Y tenía era una belleza increíble, y poder subir a la planta de arriba y ver esos, bueno, no había tantos naranjos como en los años 60, y poder disfrutar allí de un chocolate después de una noche, en fin, de vino y rosas, para qué negarlo, en la Safor, pues sea realmente una belleza. Si te parece, hablamos de las... podemos distinguir tres partes fundamentales. Claro, es todo un uno como proyecto, pero ahí habría tres partes que podíamos, en fin, explicitar de manera diferente. Aquí las estamos viendo, ¿no? Sí, ahí en esa imagen se ve claramente. Todo se entiende como un proyecto único, donde hay un denominador común, que es la propia expresividad, ¿no?, de las tres partes. Pero la primera parte la conforma la estructura esta ingrávida, casi que levita, que está flotando, que está conformada por una figura geométrica que es el paraboloide hiperbólico. Después están las setas que hacen la función de surtidor, y es esa especie de champiñones que tienen una gracia especial, ¿no?, a diferentes alturas, para que entre una luz así difusa, haya una corriente de aires bastante agradable, ¿no?, y que debajo de un surtidor se pueda estar hasta bien. Y después esa especie de flor ondulante de vidrio que está conformada por un muro cortina, que para la época era algo muy tecnológico. Un muro cortina es una fachada que se soporta a sí misma, es una fachada autoportante de vidrio. Así que sí que hacía honor, ¿no?, a ese requisito que decía Juan de Aro, aprovecharse las tecnologías del momento. Lo metió todo ahí, creo que metió todo el talento posible. Y después hay una parte... La fotografía nocturna, discúlpame, la superior, me parece de una belleza extraordinaria. No sé si era la iluminación que tendría la gasolinera o se puso una iluminación exprofeso para la fotografía. Tienen un halo hasta parece un ovni caído en medio de los naranjos, como decíamos antes. Pero qué iluminación tan especial, y cómo destaca, como decías, la gracilidad, ¿no?, lo grácil que es el edificio. Y las sombras que hace que después
es que hay que entender los edificios de día, pero también de noche, ¿no? Las sombras, las luces arrojadas, y sin duda ese edificio pues genera una atracción especial. Imaginemos en el contexto, todo rodeado de naranjos. Tienes que parar, aunque tengas el depósito lleno. Desde luego. Bueno, pues esas son las tres partes, las que estamos viendo ahí en el edificio, bueno, en el desglose. Hay una parte curiosa que se me ha olvidado comentar. Cuentan las crónicas, no he podido encontrar nada, que había como una segunda parte del proyecto que era construir un hotel para 100 camas. Es decir, se preocupaba mucho del confort del vehículo, de hecho había lavaderos en los surtidores y demás, pero también del confort del conductor. Y al margen de la cafetería y del restaurante, se quedó ahí dormido el proyecto, pero hubiese sido muy curioso, ¿no?, tener ese hotel de 100 habitaciones. Que hubiera conformado ya, bueno, pues eso, un círculo complejo cerrado. En realidad, porque en realidad estaba pensado para el descanso del conductor y de su familia en aquellos años 60. Bueno, vamos a ver cómo se construyó esa parte, ese paraboloide del que os hablaba David. ¿Qué técnica constructiva con hormigón, pero qué lámina tan fina? Bueno, explícanos cómo está, qué nos cuenta la fotografía en cuanto a la solución constructiva y por qué esa forma, ¿no? Pues esa solución constructiva, o mejor dicho, ¿qué importancia tiene la estructura en ese proyecto? Pues creo que tiene toda la importancia, porque todo es estructura. De hecho, atiende a las bases, ¿no?, del movimiento moderno, que la forma debe dar servicio a la función y no al revés. Cuando la función da servicio a la forma, se queda un poco un edificio folclórico, ¿no?, que solo es envolvente. Y aquí no, no le puedes quitar absolutamente nada porque si no se cae. Porque vamos a, por lo que he dicho al principio, ¿no?, económicamente viable, fácil de construir, atendía absolutamente todos esos requisitos. Y no solo esto, sino creo que me atrevería a decir que es el primer ejemplo de arquitectura sostenible, de arquitectura eficiente, porque consistía en cubrir el máximo espacio posible con la menor cantidad de material posible. Imaginemos que el espesor intermedio de esta sábana que levita, que ingrávida, que está flotando, porque hay muy pocos puntos de apoyo, como podéis ver, tiene un espesor intermedio de 8 centímetros. 8 centímetros es absolutamente nada. Imaginemos el material que había, muy poco. Y hay una cosa muy, muy curiosa en la última imagen, que a mí me encanta, el efecto mágico cuando desmoldas la tarta y se ven las cicatrices, ¿no?, las heridas de guerra, esos surcos, esas líneas, también, que es una delicia. El hormigón así me parece que es hasta mágico. Y todo esto se consigue. ¿Cómo se consigue? Con la figura geométrica del paraboloide hiperbólico, que es una superficie reglada, que aunque parezca curva, todo se resuelve con rectas. En fin, creo que es esa parte, esa mezcolanza, ese matrimonio mágico entre la arquitectura, la geometría y las matemáticas. Porque, desde luego, lo importante del edificio, por supuesto, es que aquello no se caiga, además de toda esa serie de avances, digamos, de la parte más intrépida de la arquitectura. ¿Por qué este buen hombre, Juan de Haro, el arquitecto, utilizó esta figura geométrica, el paraboloide, para esa construcción? Pues cuéntanos cómo, y aquí te veremos dibujar ese paraboloide y por qué es tan útil esa forma geométrica en este planteamiento arquitectónico. Porque es muy sencillo de trabajar, aunque parezca que no, muy sencillo de construir, y todo se ha resuelto con rectas. Y de hecho, hago un esquema rápido. A ver, aquí te vemos hacer el esquema. Se conforma con dos planos paralelos, es decir, que se juntan en el infinito, y son esos dos planos, más o menos en el espacio. Y lo que viene diciendo es que imaginemos que aquí queremos apoyar y aquí queremos apoyar, solo dos puntos de apoyo. Pues esos dos planos paralelos con inclinaciones diferentes, tan sencillo como unir puntos homólogos, puntos espejo, este coincidiría con este coincidiría con este con este, este con este con este, estamos conformando, si os dais cuenta, como una especie de planos en torsión y todo con rectas. Pero gira en realidad, ¿no? Está torsionando. El plano vira. Está torsionando.
Y hemos conformado únicamente con rectas, conforme vamos acercándonos al segundo apoyo, se está curvando. Y esto ya es el molde de la tarta preparado para verter el hormigón con esas cicatrices que he comentado al principio, que son las heridas de guerra, que cuando desmoldas la tarta, voilà. Para mí es una de las superficies mágicas que a través de la geometría, de las matemáticas, se puede construir, se puede hacer arquitectura eficiente, se puede hacer arquitectura sostenible y además barata. Y aquí nos viene a la memoria otro grande como Félix Candela, del que también hablaremos luego. ¿Qué tiene que ver todo esto del paraboloide con las papas Pringles? Aunque yo soy más de las Lolita de Belreguardia, que estamos en la Safor, pero pues cuéntanos esta imagen. Pues creo que todos nos hemos comido un paraboloide hiperbólico alguna vez. Alguna vez creo que nos hemos comido un paraboloide. Pues bien, en 1970, un matemático y químico también, es curioso, Fred Barr, confió en las capacidades estructurales y portantes del paraboloide hiperbólico. Y claro, ¿cuántas veces hemos abierto un paquete de patatas fritas y hemos visto que hay 5 y todo es aire? El aire es el sistema de protección para que no se chafen. Pues fue más allá y dijo, mira, voy a confiar en una figura geométrica. Voy a apilarlas, voy a enlatarlas, voy a rentabilizar el envase y a partir de ahí salió esa marca que todo el mundo hemos comido alguna vez, un paraboloide hiperbólico con forma de patata frita. Aquí está mostrando la forma también, otra de las, bueno, de las funciones o de las habilidades que tiene, en este caso, situado en ese, en el envase de forma en la lata, de forma ya no cónica, hay ¿verdad? Aire, ya no necesitamos estos envases bastante voluminosos y obviamente eso se traduce en logística, en transporte, en economía de medios. Y bueno, es curioso, ¿no? Arquitectura, matemáticas, un químico, el paraboloide hiperbólico solo para resolver unas patatas fritas. Cuando ves la figura que está sobre la fotografía, digamos, del que, digamos, el inventó, bueno, el que recopiló, digamos, toda esa información y la trasladó a un paquete de papas, me parece estar viendo, en efecto, pues eso, una techumbre. Una silla de montar también. Oh, también. Una silla de montar. La forma de una silla de montar. Y estoy viendo cosas que hizo el gran Félix Candela, del que ahora nos hablarás. Bueno, vamos a otra imagen que me parece muy expresiva. Y es esta. Vamos a ver en pantalla grande si os parece. Parecidos razonables. A la izquierda, las soluciones de Juan de Aro en la gasolinera del Rebollet. Y a la derecha, sus presuntas influencias. Bueno, presuntas. Creo que son evidentes, ¿no? A día de hoy yo creo que hubiese tenido un problema por los derechos de propiedad intelectual. A ver, el éxito estaba asegurado. Creo que obviamente se traduce en una obra exquisita. ¿Por qué? Porque se copió, mejor dicho, se inspiró en grandes maestros de la arquitectura. Es incuestionable, ¿no? El parecido de las setas esas de los surtidores con la reminiscencia, ¿no? Y las influencias organicistas de Frank Lloyd Wright con la fábrica Johnson, estos especie de pilares fungiformes que se basaban en el organicismo. Para quien no conozca a Frank Lloyd Wright, es el de la Casa de la Cascada, uno de los maestros de la arquitectura moderna, junto a Le Corbusier, Mies van der Rohe, Álvaro Aalto, Walter Gropius. Así que Juan de Aro no era tonto, se inspiró claramente en ello, pero hacer esa interpretación es importante. Después, la imagen inferior, ¿no? Esa techumbre, esa lámina ingrávida, pues estamos hablando de que la gasolinera 1962, y esa imagen que está a la derecha es de Félix Candela, que fue el precursor de ese recurso del paraboloide hiperbólico para construir esas superficies ligeras, livianas, económicas. De hecho, patentó un sistema que era el acrónimo en inglés IPAR, y nosotros tenemos, que ya lo hablaremos en otro programa, el único edificio que no es de Calatrava, en el Oceanográfico, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es la réplica exacta del restaurante de los manantiales en Xochimilco de Félix Candela, el padre de esas estructuras polaminares. Y después, la última parte, las dos han corrido la misma suerte porque están en un estado de abandono importante,
es esa inspiración en otro de los maestros de la arquitectura y uno de los profesores de la Bauhaus, de Marcel Breuer, con el parador Ariston en Mar de Plata, en Argentina. Creo que los parecidos son incuestionables, son parecidos más que razonables, pero hacer esa interpretación de los buenos no le quita el mayor mérito a Juan de Haro. Es más, creo, como he dicho al principio, el éxito está más que asegurado. Copiar es sencillo, copiar bien y de los mejores interpretar es lo complicado. Y aquí estamos viendo cómo Juan de Haro lo hizo magníficamente. Es verdad que las soluciones curvas de Félix Candela, él las hizo, el paraboloide, ¿no? Lo hizo, digamos, con planos en recto. Es más duro, si es quieres, más duro, digamos, es, el de la gasolina, pues Félix Candela siempre tendía como, no, como más sinuoso, lo hacía, era, más, sinuoso, era más, sinuoso, más natural, pero, también, ¿verdad? Claro. Pero no deja exento de belleza también, por supuesto. En algún sitio he leído, y no sé si ha sido en tu chapa o en alguno de los hilos al respecto de la gasolinera del Rebollet, que la parte del paraboloide, que es, en efecto, había una parte era la caja y otra parte para, bueno, pues, una parte de garaje o de autolavado de automóviles, estaba previsto también que llevara de suelo a techo una lámina de cristal, lo cual hubiera sido alucinante. Ahí, ¿qué pasa? Que faltó la economía para llevarlo a cabo. Ahí faltó tecnología y tecnología economía también, porque estamos hablando de vidrios de 4 o 5 metros inclinados. De hecho, el proyecto original, en el material gráfico, figura todavía esos vidrios de suelo a techo, tal cual como está resuelto en el restaurante del Oceanográfico. Esos vidrios que van conformando esa curvatura sinuosa del paraboloide, ahí creo que ya no se llegaba, 1962. Bueno, habría que disculpar desde luego a Juan de Haro, que además estaba llevando un proyecto que económicamente, como decía muy bien David, tenía que ser sostenible, tenía un presupuesto que hacer y era la gasolinera. Nos vamos con la última de las imágenes, el antes y el después. Bueno, pues el antes, fascinante, porque ese entorno es que parece una nave espacial. El después, con los edificios y con el trato, entre comillas, que se le está dando a la gasolinera, pues hombre, ha perdido. ¿No, David? ¿Qué opinas? Ha perdido no la gasolinera, sino el entorno. Y el entorno es esa parte, siempre digo, ¿no? Cuando nos encargan un proyecto en el despacho, el entorno es lo más importante casi de un proyecto, porque si no estarías haciendo proyectos sin personalidad. Los haces para un entorno concreto. Pero por lo menos lo que demuestra estas imágenes del antes y del después es que la buena arquitectura es atemporal, no tiene fecha de caducidad. Estamos hablando de 62 años después de la construcción de la gasolinera. Por eso, el dejarse llevar por influencias, por modas, la arquitectura moderna es aquella que... ¿A quién no le gusta el hormigón desnudo? Esa expresividad, esa plasticidad de meterlo en un molde de la tarta, que he dicho coloquialmente, para desmoldarlo y dar ese acabado final. Y no solo eso, sino que la arquitectura también ayudó o colaboró fundamentalmente para que un municipio como Oliva se transformase como un altavoz internacional de la arquitectura moderna. Estaba en el catálogo más selecto de arquitectura del siglo XX, una sencilla, humilde gasolinera, solo para echar gasolina a los coches. Por eso no hay proyectos importantes, pues dependiendo del presupuesto que haya, sino... Creo que hay que poner el cariño, el mimo en todos los proyectos que se hagan, y Juan de Haro creo que ha hecho el resto, y Oliva se transformó como una referencia internacional de la arquitectura. Pues nada más que añadir, la verdad, se ha explicado además con todo el cariño y la pasión que lo hace David Calvo. Gracias por acompañarnos una semana más, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Más cosas, pequeños gestos, es verdad, pero con ellos podemos contribuir a frenar el cambio climático. Nuestro consejo medioambiental de cada día. L'Ecoparc és una instal·lació tancada i controlada de recollida selectiva de residus, on el ciutadà pot depositar gratuïtament aquells residus que genera en la seva llar i per als quals no existeixen contenidors específics en els sistemes de recollida tradicional. Este és l'Ecoparc fix de Vara de Quart, en el sud de la ciutat de València. És un dels 20 ecoparcs que formen part de la xarxa de l'entitat metropolitana per al tractament de residus, la ENTRE. La ENTRE compta, a més, amb 6 ecoparcs mòbils que visiten les diferents poblacions de l'àrea metropolitana de València. Portant els nostres residus a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en un abocador,
estalviaré en materias primeras y energía en reciclar y ayudaré al tratamiento adecuado de todos los residuos. De esta manera, afavoriremos que aquellos residuos que no hemos podido evitar dejen de ser un problema para el medio ambiente. Els ecoparcs son una buena eina local para la cura del medio ambiente, ya que son un recurso próximo al ciudadano, gratuito y de libre acceso. Parlem d'un exemple del patrimoni cultural i històric d'Aldaia, el seu tribunal del comuner del Roller de Gràcia de l'Horta, un antic òrgan judicial que ha rebut un merescut reconeixement. El Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia va ser reconegut com a tradicional i consuetudinari per part del Congrés dels Diputats i el Senat a finals de 2021. És un dels òrgans judicials de rec més antics d'Espanya que continua vigent en l'actualitat. Per a celebrar-ho, l'Ajuntament d'Aldaia ha reunit en el Tama multitud de persones de tots els àmbits de la societat per agrair a tots els que han participat en aquest reconeixement. Estem celebrant el reconeixement del Tribunal del Comuner del Roller de Gràcia de l'Horta d'Aldaia com Tribunal Tradicional i Constitucional, reconegut en la Llei Orgànica del Poder Judicial com a Tribunal d'Administració de Justícia, cosa que és molt important perquè és el reconeixement constitucional en l'article 125 de la Constitució i, a més, en l'article 36 de l'Estatut com òrgan estatutari. I això és molt important tant des del punt de vista patrimonial com des del punt de vista jurídic. És un reconeixement del Tribunal com a Tribunal Constitucional que és important per al poble d'Aldaia i també, a la vegada, era una manera de tornar un poc l'esforç, l'estima de tanta gent que ha fet possible aquesta consideració de Tribunal Constitucional. Per tant, ha hagut una representació ampla de quasi totes les administracions locals, autonòmiques, provincials, de l'Estat, senadors. Què vol dir? Que tota aquesta gent, totes les persones han col·laborat per a que aquest reconeixement sigui per unanimitat. Vol dir que és un element important d'aconseguir-ho i com s'ha aconseguit. El tribunal va néixer en el segle XVIII. En 2014 es va iniciar el tràmit perquè l'òrgan fora declarat com a consuetudinari, quan la comunitat de regants del Rollet de Gràcia va recuperar el funcionament del tribunal. L'objectiu és que tingui una consideració jurídica, o sigui, el Tribunal Constitucional d'Aldaia vol dir que ara forma part de l'ordenament jurídic espanyol. És una part jurídica administrativa, però la que això és important i l'altra més rellevant és la identificació d'un tribunal singular, com han dit en Espanya i en el món, i l'element de recuperació de les tradicions de l'Horta, de les nostres tradicions. Per tant, té un element jurídic i un element també patrimonial, cultural, de bé immaterial del nostre poble. Tres senadors valencians, Fernando de Rosa, Carles Mulet i l'expresident Joan Lerma, han sigut els impulsors d'esta iniciativa en la Cambra Alta, que ha rebut el suport de les institucions autonòmica i provincial, les conselleries implicades i els municipis veïns. No solament se tracta que hem recuperat una institució tradicional, se tracta sobretot que som capaços de fer utilitzar aquesta institució tradicional per tindre un futur millor. Això és administrar bé moltes cas, que és l'aigua, administrar-lo pacíficament i administrar-ho bé. I per tant, jo crec que recuperar la institució ens servirà per tindre un futur millor, més fàcil i amb més convivència. Es muy importante porque, aparte del reconocimiento cultural que ya se estaba produciendo del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de Aldaia, hemos hecho un reconocimiento jurídico. Es que ya está introducido en la Ley Orgánica del Poder Judicial como Tribunal Constitucional junto a otros tribunales como el Tribunal de las Aguas, el Tribunal de Orihuela, el Tribunal de Murcia. Por eso es la importancia que tiene, no solamente ya que se reconoce su valor de protección ecológico, de protección de la huerta, de protección agrícola, sino también se le reconoce jurídicamente, lo cual tiene consecuencias a la hora de su protección absoluta dentro del ordenamiento jurídico de España. En l'acte es va a celebrar també el lliurament de l'Orelleta d'Aldaia, la màxima distinció cultural del municipi, una ocasió perfecta per a celebrar este suport al patrimoni cultural i etnològic de la localitat. Per far que tires la xada, ¡gracias!
Bueno, pues un tiempo para hablar de consumo, de cómo nos está afectando la economía familiar, esta subida desbocada de precios de la energía. Tenemos para empezar la semana una noticia buena y otra mala. La buena, pues que a partir de mañana ya empezará a aplicarse la rebaja del precio del gas limitado. Esto hará que nuestra factura de la luz sea más llevadera. La mala, el Banco Central Europeo, como se temía, anuncia para el mes que viene una subida de tipos de interés. Esto va a repercutir en las hipotecas y en los créditos al consumo. Nos va a contar más detalles el secretario general de la Unión de Personas Consumidores, el amigo Vicente Inglada. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Chimo. ¿Qué tal? Bueno, una de cal y una de arena, una de freda y una de calenta, pero bueno, así van las cosas. Vamos con la buena, si te parece, de momento, porque ya será a partir de mañana esa aplicación de la limitación del precio del gas, lo que se ha llamado, se ha conocido como la excepción ibérica, que a USAES también, que le ha costado a la Unión Europea dar la luz verde a esta excepción ibérica para Portugal y para España. Bueno, pues por fin ya lo tenemos ahí, a partir de mañana ya lo tendremos de aplicación, ¿no? La verdad es que sí, que nos ha costado mucho. De hecho, yo creo que ha aparecido dos o tres veces en vuestro programa anunciando que se iba a llevar a cabo esta medida, pero por fin, sobre todo a los que tienen la tarifa regulada, les va a proporcionar una bajada. Una bajada importante, no tan importante como se anunció en un primer momento, pero sí una bajada en torno al 15 o el 20% de su recibo de la luz, que en términos económicos pues supone cantidades bastante importantes, tal y como está en este momento la economía familiar. Yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo para regular el mal llamado mercado, en este caso eléctrico, que supone pues un mal de cap para muchas familias valencianas, sobre todo a la hora de tener que pagar nuestros recibos de manera mensual. En ese sentido, yo creo que a partir de ahora, sobre todo los colectivos más vulnerables, la gente que recibe incluso el bono social, va a pasar a pagar cantidades en torno a los 20-30 euros menos de recibo de la luz, y eso supone, pues yo creo, una buena noticia tal y como está en este momento la economía y tal y como están los precios. Bueno, pues aquí lo has aterrizado tú perfectamente, estará entre, nos dices, entre 20 y 30 euros, también depende del consumo sí. que tengamos, unas depende del consumo por otras, pero bueno, alrededor de tú te miras lo que pagas en la factura, que están viniendo facturas realmente muy abultadas, muy importantes, y calcula aproximadamente entre el 15 y el 20%. Es cierto que se anunció que podría llegar hasta el 40%, pero finalmente se ha ido deshinchando el globo y la bajada quedará alrededor de un 20%. También para las empresas estará más cerca del 20%. Pero bueno, ahí está la cosa. En principio va a estar este mecanismo vigente hasta el 31 de mayo del 23. Va a ir aplicándose, en principio hay un bloque de 40 euros megavatio para el gas. Esto va a tener una repercusión que, pues, si por ejemplo estamos pagando el megavatio esta semana pasada por encima de los 200 euros en luz, que se queden de los 120 aproximadamente, más o menos, haciendo números gruesos, aunque todo esto depende de un mercado que, como sabéis, es muy fluctuante y es un arcano prácticamente. Esto no hay quien lo entienda, pero ya debe ser así de complicado precisamente para que no lo entendamos. Bueno, vamos a ver, ¿y qué ocurre? Esto es para aquellos consumidores y consumidoras, familias que tienen la tarifa regulada. Y el que tienen una tarifa pactada con la compañía, van a ver también, bueno, ¿de qué manera les puede afectar positivamente esta bajada? A ver, en principio esta bajada pues puede ser servir de un poco de ejemplo al mercado eléctrico europeo para buscar algún tipo de posibilidades dentro de este mare magnum que hay desde el punto de vista eléctrico. Pero los que tenemos o tengamos una tarifa, en este caso pactada de mercado libre, seguiremos pagando el mismo precio que tenemos establecido. Eso sí, medidas impositivas, sobre todo de bajadas de IVA, de impuestos, etcétera, que el gobierno ha anunciado que se van a prorrogar, sí que nos van a afectar a todas las familias, y por tanto pues seguiremos también aprovechándonos desde el punto de vista impositivo de estas bajadas. Pero hasta que no haya una regularización del propio mercado eléctrico,
se supone que no lo notaremos aquellos que tengamos contratados el mercado libre. Lo que sí que es verdad, y hemos notado como organizaciones de personas consumidoras, que el mercado eléctrico y las grandes compañías han estado durante estos últimos meses y sobre todo estas últimas semanas llamando a las personas consumidoras que tenían una tarifa regulada para intentar convencerles para que se pasaran al mercado libre. Pero yo creo que han hecho bien muchos consumidores en no pasarse de un mercado libre a de un mercado regulado a un mercado libre, porque efectivamente sí que van a notar una bajada importante y, por tanto, además, como muy bien has dicho, esto va a durar durante un año y además también en un periodo muy importante como es el invierno que viene. Por tanto, sí que van a notar las economías familiares este tipo de impactos y esperamos que también esto sirva un poco de método revolucionario para que el sector eléctrico europeo busque soluciones para bajar el recibo de la luz a todos los europeos en general, independientemente de las tarifas que tengan contratadas. Porque, que en fin, que ya nos vale, ya hemos escuchado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decir, bueno, tenemos que revisar esto, ya hace tiempo que hay que revisar esto, porque que el precio de referencia sea el precio del gas y que aplique para el resto del mix energético, aunque sean renovables, es que es palmario, es que es una injusticia palmaria, como cuando los ayuntamientos te hacían pagar la plusvalía cuando tú habías vendido la vivienda sin plusvalía. Oye, es que la he vendido por debajo del precio. Pero vamos a ver, al final la lógica se impone, pero tarda, ¿eh? Tarda, porque esto parece una novela de Frank Kafka. Bueno, pues eso, lo tendremos hasta mayo del 23, esperemos que ahí los precios converjan un poquito mejor y que también todos los que tienen también la tarifa fija pactada con las compañías, como el mercado va a la baja, pues todos unos nos ayudemos a otros. Empieza a partir del día 15, que no lo hemos comentado, es mañana cuando empieza, pero se aplica a partir del día siguiente, día 15, por tanto ya en la factura tendremos medio mes de junio con esta rebaja aplicada. Bueno, vamos con la mala noticia. El Banco Central Europeo anuncia lo que nos temíamos, es que iba a subir los tipos porque la inflación está desbocada. Otra cosa es que no entendamos por qué hay que subir tipos para controlar la inflación, si no hay otros métodos de que esto se aplique, pero ¿nos va a repercutir en las hipotecas, en los créditos, Vicente? Pues lamentablemente sí, Chimo, nos van a, llevamos durante muchos años no se han aplicado estas subidas de tipo de interés y, por tanto, los que tenemos el índice de referencia, el Euribor, en nuestras hipotecas, apenas hemos estado pagando subidas. Pero, lamentablemente, a partir de ya, pues sí que vamos a notar una subida importante en nuestras hipotecas porque el Euribor va a subir y, por tanto, si hablábamos de que la luz podríamos pasar de pagar 30 euros menos, pues aquí estaríamos hablando incluso un poquito más, de 50 a 70 euros pasaremos a pagar aquellos que tenemos directamente el Euribor en nuestras hipotecas. Esto es un dato negativo, pero bueno, si pensamos que durante varios años no lo hemos pagado y, por tanto, hemos tenido una capacidad de ahorro, pues ahora vamos a pagar un poquito más en nuestras hipotecas. Pero indudablemente hay que buscar también pues un nuevo sistema en el cual al final la ciudadanía no tenga que pagar todo la revolución que se genera en torno a las subidas de precios, que lamentablemente una vez más el que menos tiene es el que más acaba pagando, ¿no? Y en ese sentido hay que buscar, desde luego, políticas equitativas y políticas que hagan que aquellos ciudadanos que más tengan que pagar más y, sobre todo, aquellos ciudadanos más vulnerables, pues no tengan que endeudarse más y buscar y endeudarse, sobre todo, desde el punto de vista de su propia economía familiar. Y en ese sentido, yo creo que es una noticia muy mala, que sobre todo va a hacer que seamos muy conservadores a la hora de realizar nuestros gastos. Indudablemente, pues esto va a afectar a la economía en general y al propio consumo, ¿no? A la capacidad de consumo que tengamos los ciudadanos, que nos vamos a pensar muchísimo más en realizar una serie de pagos, porque nuestro pago más importante, como no, es siempre el de la hipoteca, el del pago de nuestra vivienda, y si nos la suben, pues eso va a repercutir indudablemente en nuestra manera de actuar y de consumir.
Bueno, y otro asunto será también como los bancos que ya tenían el grifo de los créditos hipotecarios, de la concesión de los créditos hipotecarios bastante cerrado, pues todavía le dan una vuelta de tuerca más al grifo y se concedan menos créditos menos hipotecarios. Créditos. En todo caso, esa va a ser otra derivada y la incidencia que puede tener en los precios de la vivienda. En fin, lo iremos viendo, pero lo iremos contando. No tenemos otra que andar transitando por esta situación, Vicente Inglada. Si queréis algún consejo, ya sabéis, la Unión de Personas Consumidoras está ahí para atenderos. Un abrazo fuerte, Vicente. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. I ara anem a un espai per a promoure els valors de la innovació tecnològica. Però abans, una pausa i de seguida continuem. Quiero escoger mi propio camino, vivir el momento. Mis días de superhéroe han terminado. ¿Navidad es en julio? Sí, este 15 de julio. Padre no hay más que uno, tres. Vamos, según el horario. Todo lo que te ha pasado en la vida te ha conducido hasta aquí. Vaya, vaya. Pero si es la Liga de la Justicia. ¿Superman? ¿Qué pasa? Debería estar muerto, ¿no? Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, tienen una cita con el mejor cóctel de sociedad, ocio, moda y cultura de la Comunidad Valenciana. Revista de Sociedad, no se lo pierdan. Com esteu? Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, una nit més, ací a este espai dedicat als nostres sèniors. Parlar d'envelliment actiu, parlar de salut, de ferramentes que milloren les finances dels nostres majors i molts altres consells. Ja sabeu, cada dilluns a les 9 de la nit, a Levante Televisió, els nostres majors. Un espai, com us deia, per a promoure els valors de la innovació tecnològica, projectes i iniciatives que impulsen la innovació com a motor de canvi. El grupo editorial de Levante el Mercantil Valenciano, que se caracteriza por su preocupación por la innovación tecnológica como palanca para la creación de riqueza y el desarrollo económico, celebró el pasado viernes Futuribles, una iniciativa que pretende hacer la foto fija de la innovación en cada una de las comunidades autónomas por donde tienen lugar sus eventos y, por supuesto, en todo el conjunto del país. Organizado por Prensa Ibérica y Levante el Mercantil Valenciano, con el patrocinio de Telefónica, Banco Sabadell, Redit, Zeus y Sésame, Futuribles se propone poner negro sobre blanco en la importancia de la tecnología y la innovación en el día a día de los ciudadanos. La innovación es la palanca de cambio, el vector y la vía para el futuro. Por ello es necesario sentar las bases, afrontar los retos de cara y asumir que más allá de las palabras, la realidad precisa de hechos. Y así lo estamos haciendo. Invertimos, por tanto, el dinero de los fondos europeos en el futuro. Aplicamos una salida a la crisis derivada de la pandemia
distinta a la crisis del 2008 y a las políticas de la austeridad. Y lo hacemos cerrando el círculo que va desde las ideas y el conocimiento hasta la producción y elaboración de productos y servicios en nuestras fábricas y en nuestras empresas. De ahí la importancia de que la innovación esté presente en todos los territorios y en todas las áreas. Quien no se suba a este planteamiento no contribuirá al futuro y al desarrollo de su país. Estamos en un momento revolucionario para la ciencia y la innovación. De aquí a 5 años no vamos a reconocer nuestro país, pues estamos sentando las bases de una España con soberanía tecnológica que investiga y fabrica las soluciones del futuro. Un país capaz de afrontar cualquier amenaza, creando riqueza y bienestar para las generaciones actuales y para las futuras. Este es nuestro proyecto y este también será nuestro legado. Hablamos de innovación y el gran problema que tenemos es que la innovación para la ciudadanía es un concepto que les suena extraño. No saben de verdad de qué estamos hablando y parece que es cosa de otros, de expertos, de científicos. Y la innovación es justamente lo contrario. La innovación es llevar las ideas del conocimiento a la ciudadanía. Y por lo tanto nosotros tenemos el empeño de convencer al ciudadano de que cuando les hablamos de innovación estamos hablando de cosas que les interesa a ellos y por lo tanto pedimos su atención. Esperamos que este ciclo sirva para divulgar esa idea de la innovación. Me parece una iniciativa interesantísima y también muy emocionante para los tiempos de cambio que vivimos. Efectivamente, la tecnología y la innovación son esa palanca, esos instrumentos que van a permitir esa transformación radical de la sociedad y en la que estamos involucrados prácticamente todos los sectores del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Pero también tienen que ser palancas que permitan esa cohesión social. Y en eso, bueno, pues estoy muy sensibilizada en que esa transformación social se haga con toda la sociedad y que ningún colectivo quede al margen de esa transformación que nos hará diferentes, pero que también nos va a permitir progresar y un futuro pues mucho más próspero y más rico. Somos expertos, transferimos, llevamos más de 50 años desplegados, pero la verdad es que conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que el gran reto está en hacer esa difusión y que llegue la importancia de la innovación a la sociedad. Por lo tanto, todo lo que sea desplegar acción, actividad pedagógica y dar visibilidad a los agentes de la importancia de la innovación en el ámbito de la sociedad es fundamental. Las empresas ya hacemos una labor muy, muy pedagógica, pero si la sociedad no tiene claro la importancia, no puede reclamarlo luego en los presupuestos o a la clase política. Luego es fundamental. Pues desde Telefónica estamos encantados de participar en una nueva edición de Futuribles aquí en Valencia, en un marco incomparable, es espectacular este sitio y con muchas ganas de compartir las diferentes iniciativas de innovación que impulsamos desde Telefónica, sobre todo para transformar digitalmente a todas las empresas, hasta las más pequeñas, las pymes y autónomos, que son las que más necesitan transformarse digitalmente. Una realidad de nuestro tiempo a través de una profunda reflexión al lado de los expertos. Expertos que debatieron acerca de estos y otros retos a los que nos enfrentamos, como el problema de España con la innovación, la ocupación juvenil o el papel de la internacionalización de la innovación. La tecnología es realmente, y la innovación, lo que tiene que abrir los caminos no solo de las empresas, porque muchas veces nos centramos simplemente en las compañías, sino también de la salud, de la educación, de tantos y tantos servicios públicos que muchas veces se quedan rezagados y que necesitan un empujón extraordinario. Y muchas veces también a nosotros se nos olvida el pensar que no solo el sector privado y las empresas se benefician de la innovación tecnológica, sino que es algo que se reporta y que beneficia a toda la sociedad cuando lo aplicamos también a otras materias como los colegios o los hospitales o la investigación científica. Futuribles es un escaparate para todo el tejido empresarial valenciano que pueda conocer iniciativas innovadoras que se están llevando en el territorio, casos de éxito de otras compañías y de otras empresas valencianas que ya están liderando, están abanderando un poco todas estas iniciativas y pueden ser también un faro para que todo el tejido empresarial pueda ver y conocer y ver de una manera cercana los beneficios que le puede reportar, empezar a innovar e interrelacionar también con compañías de base tecnológica. Nosotros, que desde la asociación lo que trabajamos sobre todo con startups, sin duda es algo que necesitamos, un nuevo canal de distribución de contenidos, de noticias y que apoyen la labor de ser punta de lanza en innovación en la comunidad y en toda España.
Y es que la tecnología es una palanca que abre la puerta a un proceso evolutivo de progreso en todos los campos del conocimiento y la interacción de los cuales participa el ser humano. Por tanto, su importancia en la actualidad es máxima. Un foro especializado, un espacio perfecto para dar a conocer los diferentes proyectos y dar a conocer todas las iniciativas. Futuribles, una invitación a los principales agentes que impulsan la innovación, porque el futuro empieza hoy. Este es un fòrum per a veure tendències, per a veure reptes d'un altre sector important com l'immobiliari. Immofòrum Comunitat Valenciana. Bajo el título Immofòrum Comunidad Valenciana, Tendencias y Retos de la Vivienda, el Club Diario Levante, el Mercantil Valenciano, ha acogido la tercera edición de Immofòrum Comunidad Valenciana, un acto organizado por Levante, el Mercantil Valenciano, Prensa Ibérica y Simapro. La jornada, presentada y moderada por la periodista y directora de Levante Televisión, Silvia Tomás, ha reunido a expertos en la materia para analizar las distintas tendencias y los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario. El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, y el director general de Planner Exhibitions, Eloy Boua, han sido los encargados de abrir el acto. Per a nosaltres, fòrum com aquests són una oportunitat. Creiem d'una manera ferma en la importància de que el sector públic i el sector privat col·laboren, des del sector públic establint objectius i donant-li un horitzó sempre al país i als diferents sectors econòmics, i des dels sectors econòmics contribuint amb inversió i amb imaginació precisament per a la reactivació i el desenvolupament de l'economia. Des de l'àrea d'urbanisme tenim clara que la vivienda és un dret fonamental. Per això, tant des de l'acció pública, però també ajudant al sector privat, volem fer efectiu aquest dret. Des de l'acció pública, desenvolupant plans propis de vivienda i, sobretot, a més, posant a disposició suelo públic per a desenvolupar vivienda de protecció oficial. I, en segon lloc, favoreixent el sector privat, agilitzant tràmits com licències, arribant a acords de col·laboració per a desenvolupar vivienda de protecció oficial i, sobretot, promovent i mobilitzant la gestió del suelo públic. Immofòrum és un conjunt d'eventos que organitzem en col·laboració amb Prensa. Hoy estamos aquí en Valencia celebrando la segunda edición de Immofòrum en Valencia y creo que es un evento que está plenamente justificado hoy en un momento en el que el sector inmobiliario está en un proceso de cambio continuo y en un momento de, como el conjunto de la economía, de gran incertidumbre por todos los acontecimientos globales que estamos viviendo. Por lo tanto, es importante reunirse, debatir, confrontar ideas para buscar soluciones en busca de que todo el mundo tenga acceso a una vivienda asequible. Tras el acto de apertura ha tomado la palabra el director de la oficina de Valencia de Colliers, Rafael Paz. Después, Immofòrum Comunidad Valenciana ha analizado la situación del sector en dos grandes mesas de debate. En la primera, sobre actualidad regulatoria, urbanismo, vivienda de protección pública y rehabilitación, ha participado el secretario autonómico de Vivienda y Función Social de la Generalitat Valenciana, Alejandro Aguilar, el presidente de APROBA, Antonio Olmedo, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra. Estem en una situació que hi ha moltes normes que estan eixint i hem de veure de quina manera les podem posar en pràctica que siguin útils, que no sigui una suma de legislació que després costi més inclús acabar les coses. Nosotros lo que pedimos es que haya una regulación y que se cumpla la ley, y que la apliquemos con transparencia y que sea todo lo más eficaz y efectiva que sea para que redunde en la economía de Valencia y la comunidad valenciana. La segunda mesa de debate de Immofòrum Comunidad Valenciana se ha centrado en el análisis del mercado inmobiliario en Valencia. Obra nueva, vivienda de segunda mano, compraventa y alquiler, el comprador local y el internacional y la inversión no residencial. En esa mesa ha participado el delegado de Tinsa en Valencia, Vicente Torres, el director de la delegación de Momentum en Valencia, Jorge Alonso, y el director de Solvia, José María Santiago. Lo que pensamos es que estos últimos seis meses van a haber una pequeña recesión, una contención en los precios y de alguna manera bueno, vamos a pasar un periodo de incertidumbre que vamos a ver cómo resulta. Es cierto que el sector inmobiliario tiene unos fundamentos muy sólidos y que estamos convencidos que, bueno, que va a ser una situación coyuntural
y que el próximo año volveremos al crecimiento que en este 2021 estábamos llevando. El planteamiento que tenemos en Momentum como gestores de inversión inmobiliaria que somos en la ciudad de Valencia, los próximos años no es otro que el de crear oferta de vivienda asequible a precio razonable para diferentes segmentos de población. El mercado inmobiliario, yo creo que después de toda la crisis que hemos sufrido, está realizando un proceso de reactivación. Es cierto que sobre todo en Valencia es necesario que se reactiven todas las actuaciones que estaban previstas, como en Benimaclet, el Grau, Parque Central, porque es las necesidades con lo que cubriremos las necesidades que tenemos en el mercado inmobiliario de Valencia. Con lo cual yo creo que estamos en un momento positivo, que la coyuntura económica nos da pies para ser optimistas y positivos, y sobre todo porque creo que se están haciendo las cosas con una determinada prudencia y sin cometer los errores que hemos podido cometer en el pasado. Con esta segunda mesa sobre el análisis del mercado inmobiliario en Valencia se ha cerrado un encuentro que se enmarca en un tour de 5 eventos inmobiliarios organizados por Prensa Ibérica y Simapro y que, al margen de Valencia, recorrerá también las ciudades de Mallorca, Barcelona, Málaga y Alicante, de la mano del Diario de Mallorca, el Periódico de Cataluña, La Opinión de Málaga y el Periódico Información. Gracias por la compañía. Ahora la previsión del horario, que usa es quien dará por la sombra, porque el estío, en fin, se ha avanzado más del que volía. Y después, la actualidad esportiva. Nosotros tornaremos demà, que poseu molt bon vespre. La calor extrema va posar este diumenge en alerta a 7 comunitats autònomes. Amb Andalusia amb màximes de fins a 43 graus, Extremadura, Castella-La Mancha i Madrid en nivell taronja també per altes temperatures, una onada de calor que va arribar ahir a la Comunitat Valenciana i que va fer disparar les alarmes amb nits tropicals i temperatures molt elevades que arriben per a quedar-se almenys fins al dimecres. Què tal? Com estan? Però encara així, a Galícia, àrea Cantàbrica, trobem alguns intervals nuvolosos i podrien donar-se també algunes pluges febles, però sense importància. Una nuvolositat de tipus alt, amb el qual també han despertat en la resta de la península i també de Balears, i que podria deixar algun ruixat feble, però en general iniciem la setmana, com veuen, amb bastanta estabilitat i cels buidats. Una estabilitat que es reflecteix en els termòmetres, i és que després d'un cap de setmana en el qual els valors màxims han marcat registres totalment estiuencs, avui de nou hem de parlar d'un augment de les màximes amb 35 graus, atenció, a Galícia, 36 a Castella i Lleó i també a Aragó, 37 a Múrcia i superant els 38 graus a Castella-La Mancha i aconseguint els 40 a Extremadura i arribant als 41 a Andalusia. A la Comunitat Valenciana la jornada ha començat amb cels poc nuvolosos, una nuvolositat que anirà augmentant a la vesprada, sobretot a l'interior de la comunitat, però en línies generals, com veuen, tornem a gaudir d'una jornada de cels totalment buidats. Cels buidats i amb temperatures que continuen pujant, unes màximes que ronden els 31-34 graus en zones del litoral, mentre que a l'interior superen, atenció, els 36 punts. Una onada de calor que també es deixa notar ací a la província de València, amb eixos cels buidats que de cara a la segona meitat del dia podrien veure's un poc coberts a causa de l'arribada d'eixa nuvolositat de tipus alt. Una onada de calor, com es deia, que deixa valors molt alts en este dilluns, amb eixos 31 graus en tot el litoral i entre els 34-36 a l'interior. Així que jornada molt calorosa la que es viu avui en tota la província de València. De cara a demà dimarts, podem dir que serà una jornada de cels poc nuvolosos en general, tant en la península com en els dos arxipiélags, encara que a Galícia i en tota l'àrea cantàbrica podrien donar-se alguns intervals nuvolosos.